Buenos días, tardes, noches o madrugadas, dependiendo la hora en la que me estés escuchando. Bienvenido al capítulo número 16. Ahora sí le atiné. 16. Bendito Dios. 16 de Chateamo. Yo, como siempre, muy, muy, muy contenta de saludarles en un capítulo más. Porque después de haberles casi hecho explotar la cabeza tratando de comprender lo que sucedía con las 16 personalidades de Civil o las presuntas 16 personalidades de Civil y las 24 de Millie Milligan, les traigo hoy nuevamente asesinatos. Porque <laughs> porque ¿Por no? no? Faltaba más. ¿Por qué no? Bebé, pues. ¿Qué te digo? Primero que nada, muchas gracias, de luz otra vez, por aquí nada. por acompañarme. Un gusto. Cuando consiga ¿verdad? una nueva compañera, te despido. Ok. Pero gracias, <laughs> qué Pero mi productora seguirá siendo. Bueno, mi más productora te vale, seguirá siendo. Más te vale, porque así te anda yendo. Muy bien. Ya había dejado yo la música de fondo se corrido. <laughs> Oye. Pero ya. Bueno, ya, ya nos la dice el preámbulo de que vas a estar hablando de asesinos. De asesinos. Te voy a contar cómo pero, fue que. ¿Pero están cañones? Así como. Sí, como... El asesino, ¿cómo se llama? ¿Quién de cuál de todos? El código japonés. Ah, no, ese to todavía no llegamos yo a ese. Yo creo nivel. que ese le acaba de dar un coronavirus. To ojalá le haya dado ojalá, por estar <laughs> tragando carne que no debes. Ya este, sé. no, hoy te vengo a hablar de fíjate que descubrí. Ya ves que yo soy fanática de los documentales, ¿verdad? Sí. Entonces descubrí una unos este unos que están en Netflix. Ok que se llama Soy un asesino, o yo soy el asesino, ahorita Santa no me acuerdo. Madre de Dios. El chiste es de que se acaba de estrenar una segunda temporada. Ah. Son documentales reales acerca de asesinos contando su historia. Su, Ahora sí que válgame la redundancia, su asesinato. Entonces ayer me puse a explorar uno que otro okay. y elegí dos de esta segunda temporada. Que están así muy cañones. Que cañan. se los voy a platicar. Te voy a decir por qué los elegí. En primera, curiosamente, son los dos primeros de esta segunda temporada. Ok. Pero los elegí porque ya sabes que, obviamente, a mí la onda psicológica me, me llama, me llama, obviamente. Y específicamente estos dos. No he podido ver todos, pero específicamente estos dos primeros de esta segunda temporada. Ajá. Uh -huh. Este. Creo que involucran mucho el cómo, como en muchos de los asesinos. El cómo el precedente, el cómo vivieron, marca el quisieron. momento en el que hacen lo que hacen. ¡Oh! Te traigo dos historias. <laughs> una es de una mujer, okay. otra es de un hombre. Ajá. Y te, se las voy a, te las voy a contar y se las voy a contar a todos ustedes, como siempre, invitándolos a que vean la fuente original, que es esta ser, esta, estas docuseries de, de Netflix. Este, que de verdad traen muy, muy, muy buenos. ¿cómo se llama, yo soy el asesino. Yo soy el, ahorita, ahorita les digo bien el, el nombre para que, porque no la gente cree que no, pero después me dicen, es que no estás, no, no me dijiste bien, o cómo era, cómo lo, <laughs> o cómo, cómo, decía, okay, okay. Cómo, cómo los busco, este, así, bueno, ya, se borró todo de <laughs> mi Que gracias, sigue participando, gracias. bueno, fue todo, gracias, bye. Gracias, es que no sé por qué se me movió acá, pero. A ver, este, ya te digo, gorda. Es que, es que, ¿sabes qué? Se movió de acá justamente en donde me sale el seguir viendo. Ajá. Pero ahorita les, les digo porque aquí estamos, cómo no. Ahí abrimos, aquí está mi cuenta. Se llama Soy un asesino. Ajá, soy un asesino. Ya soy, lo vi. Soy un asesino, ahí está. Este, van a encontrar... Lo que me gustó de este es que aparte son ellos mismos contando el asesinato. Mm. O sea, ellos mismos. Interesante. La, 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 mayor... la primera temporada, ¿sabes cuántos capítulos tiene? No, no me he fijado. Ayer, okay. ayer la vi, pero no, no. Es que apenas la descubrí ayer. O sea, para variar ¡Qué otra escándalos! vez. Ay, para variar otra vez cambié <laughs> el tema del el tema, podcast de un día no? para otro. Este. Pero bueno. A ver. De, si les gustan todas estas cosas, de verdad, en Netflix hay documentales muy Y muy, se ven así como cosas muy raras. Muy buenos. Este, en este en específico. Mmm, eh, no mucho, o sea, por ejemplo, en el segundo caso que les voy a contar, en el documental se ven fotografías de la escena del crimen, okay. pero la gran mayoría es, son ellos contándolo. Obviamente a mí como psicóloga me gusta mucho verlos porque veo mucho el lenguaje corporal, pasan videos de los primeros interrogatorios. Entonces, este, a mí me gustó mucho verlo. Si lo que quieren es como ver la acción o les llama el morbo de fotografías, al menos en los capítulos que vi no se ve mucho. No digo, no, a mí no me llaman esas cosas, ya sabes que a mí me, me ponen mal. Pero bueno, te voy a contar el primer, este, el primero de los que me gustó. Va. Ahí te va. Cabe mencionar que son asesinatos reales y es gente que actualmente está en prisión. Ok. Menos mal, gorda. Menos mal, no como Menos el no, cani, no. No. No, no. Va, si, si no lo han si escuchado, no lo han escuchado vayan y escúchenlos. Aviéntense, Por favor. aviéntense su maratón. Su maratón de Chateamos, si no Chateamo. han escuchado ningún este episodio de Chateamo, pues es su oportunidad para que se avienten 15 capítulos. Si vas a viajar, iría, gorda, oye, ya 15 capítulos. Bueno, oye, ahorita si, con este Si vas a viajar y no tienes que escuchar, mira, es más te lo pongo bien fácil. Si tienes Spotify, y no tienes Spotify Premium, no hace falta que tengas el Premium para que los descargues. Si ¿Sí lo puedes eso? escuchar. O sea, puedes descargarlos, se quedan ahí en tu cuenta de Spotify. Y Igual en iBox, Ajá. pero si se te facilita más en... Nada el... más que en iVox, no sé por qué ¿Ah? se llena más rápido Les... la memoria. Sí. Ah, es que Spotify funciona como Netflix, los guardan como dentro de la misma nube app. Ah, de, la, de la nube entonces por eso no te no te invaden tanta memoria de tu teléfono y iBox sí utiliza la memoria de tu teléfono oh, es yeah. la ventaja que tiene Spotify lo descargan y queda como Digo, en para la todos nube de Spotify que tienen este iPhone pues no ¿eh? o sea su memoria es de doscientos no, 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 cincuenta y aparte mentiras. el iPhone pues está en iTunes en podcast, podcast claro. entonces también Yo creo que es trabaja muy igual, sencillo ¿verdad? trabaja igual que Spotify Ajá, bueno. muy bien pues ahí les voy a, ya, ya nos aventamos un choro y vamos a darle porque... Tenemos prisa. Vamos, va. dale, gorda. Entrale, te, voy a te voy a contar primero la historia de Robbie. Que precisamente Robbie no fue el asesino, sino Robbie tenía 25 años cuando le quitaron la vida. Ah. Robbie, quien tenía una vida por delante, le quitan la vida. Y lo interesante es quién. ¿Quién? Su novia. Su novia. Lindsay Howen le quita la vida a su novio, Robbie Mast. Primero te voy a contar poquito de lo que fue la vida de, ¿De Robin? Lindsay ah. para que podamos entender de dónde viene todo este rollo. Lindsay creció en Oregón. O sea, también sabes qué me impresiona, Estados Unidos. Todo pasa en Estados Unidos. Sí, es el que es lo que te Oye, digo, no sé si todo pasa o sea, allá. Todo lo mal no los no, los no los sé los si todo pasa allá. O acá nos vale madre y no hacemos <laughs> ese tipo de documentales. Pero. <ríe> <ríe> pero todo pasa en Estados Unidos. Pero, pero todo pasa. pasan cosas muy cañonas de aquel lado. Muy bien. Lindsay Howen creció en, Or en Oregón. Ajá. En Estados Unidos. Incluso ella se describe como una chica que disfrutaba muchísimo estudiar disfrutaba muchísimo ir a la iglesia y disfrutaba cantar. Okay. Ella era una niña que feliz, la pasaba decir. muy bien, la pasaba feliz. Cuando entra a la secundaria, como muchos de nosotros, cuando entra a la secundaria empieza a fumar marihuana. Después de la marihuana esto no le es suficiente y empieza a consumir ocasionalmente metanfetaminas y heroína. Ajá. Ahí es cuando su vida se empieza a desviar un poquito. A los 15 años se va de su casa. A los 15 años se va de su casa y empieza a juntarse con gente pues obviamente totalmente adicta. Y a los ella dice a los 16 yo ya era una adicta consumada a los 16 años ella ya era una adicta ya dependía de metanfetaminas ya dependía de heroína qué pasa ahora eso que estás diciendo pues da a que lean este libro que se llama el diario de una chava drogadicta el así se llama Ajá. el diario de una el diario, porque el autor dice anónimo oye pero se llama el diario, el diario de, una de una chava, una chava dro drogadicta sí. o el diario de una drogadicta el creo que no, El diario de una drogadicta. Muy bien. Ella creo que se llama Alicia. Muy bien. Pero vale la pena. De hecho ese fue mi primer libro que leí que lo a goblen. los 16 años. Fíjate, curiosamente tú leías mientras, mientras ella se drogaba. Ya era una drogadicta. <laughs> ok, ya. Muy bien. Es muy curioso que Lindsay no comenta si tenía problemas en casa o no, o sea, ella nada más dice que se convirtió en en drogadicta. Ajá. O sea, ella nada más dice, "Yo me empecé a drogar." Y este, a los 16, mientras ya no vivía en su casa, incluso ella dice que, este pues, buscaba estos grupos. Estos, ya, ya ves que en Estados Unidos se da mucho, que, que se dan como estas casas Ajá. donde los chavos se meten, se drogan y ahí duermen y ahí, ¿Y ahí pasa, les dan de comer también? Pasa todo. ¿No va o nada más se drogan? No, pues se, se drogan y es que acuérdate que cuando te metes metanfetamina no te da hambre. Sí, no. O sea, es muy diferente, por ejemplo, cuando consumes marihuana. La marihuana llega a un punto en el que tienes que darte el bajón, te metes el monchis, pues, para poderle... Dar el, el bajón a, a, la, a, la droga. a la droga. Pero bueno, entonces eh, ella consumía marihuana, metanfetaminas Ajá. y heroína. Entonces, este, pues bueno, eso sucedió a sus 16 años. Ella dice: Yo a los 16 ya era una completa adicta. Pues bueno, recordemos que Lindsay sale a los 15 años de su casa. A los 16 ella ya era adicta, ya vivía con las personas equivocadas y pues resulta ser que a los 17 años ella se siente mal, se hace una prueba de embarazo y ya tenía tres meses. Me lo imaginaba. Me Cuando lo imaginaba. ella ya tenía tres meses de embarazo decide dejar las drogas, dejar esa vida y criar y cuidar a su hijo. Por lo tanto pues se regresó a casa de sus papás. En el 2005, Lindsay regresa con su familia, y no solo se regresa con su familia, sino que se enlista en la Guardia Nacional de los Estados Unidos. Ajá, ella quería ya hacer algo por su país, después de que había sido una drogadicta consumada. <laughs> Dijo, ahora necesito Yo, hacer algo bueno. Entonces, pero fíjate, es algo curioso, ella dice, bueno, va y se enlista, y obviamente al enlistarse, su hijo se queda con sus padres, es decir, con los abuelos, Ok, ¿se repite la historia? Y literal, a don, hasta donde la historia te permite ver, hasta el documental te permite ver la historia, ella no se vuelve a hacer cargo de su hijo. Jamás. Ella se va, se enlista a la Guardia Nacional, su hijo se queda este, con sus papás mientras ella hacía el servicio. Ok. En 2013, eh, record, eh, nada más recopilando fechas, en 2005 se enlista, en 2013 conoce a su primer pareja el que, que marca diferencia para lo que Lindsay hace en un futuro. Ok. Lindsay conoce a esta persona en el ejército. Ahí cuántos años ya tenía? Era? Si en el dos mil cinco tenía 16, sí. Sí, mira, en el dos mil cinco, en el dos mil cinco tenía 17. Ah, diecisiete. Entonces, para el 2013 ya habían pasado seis años. Tenía. Por lo tanto, tenía 17, 18, 19, 22? 21, 22. Tenía entre 22 y 23 años. Bueno, para ir con... como más o menos. Sí, para ir ubicándola. Entonces, ¿Eh? ahí conoce a este a este primer hombre, del cual ella se enamora. Que imagino que era un enfermo. Del cual ella se enamora, pero él este empieza a ser. Él era alcohólico. Él lo describe como. Bebé, él. Fíjate. Las, es que las palabras, el cómo habla una persona, tú empiezas a deducir cómo piensa. Porque las palabras del INSI textuales eran: Cuando él bebía, era celoso. Okay, él okay. Justifica, ella justificaba los celos de su pareja. Por el alcohol. Por el alcohol. Entonces él, ella decía: Cuando chupa, se pone celoso. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el hombre normalmente era celoso. Probablemente cuando bebía era cuando era, más lo expresaba. Uh -huh. Y, ella, y este, esta primer pareja tenía mucho el comportamiento de: Tú me estás engañando y dime la verdad de con quién me estás engañando. Él le inventaba parejas a a Lindsay. Y este era el pretexto para empezarla a maltratar. La golpeaba. La golpeaba. Hijo de la la violaba. ¡Oh! Y incluso ella recuerda mucho y dice: Me escupía. Ella, o sea, ella, sí, ella, ella menciona mucho que le escupía a la cara, que incluso a veces él comía y le escupía. Ay, qué asco. A, Y le escupía Yo a no la me cara. Me roto el hocico si me hubiera hecho eso. Y entonces ella cuenta la experiencia que la marca. Lindsay estaba una vez en el baño. Cuando llega este güey, le, la empieza a joder diciéndole que le dijera con quién la, la engañaba, con quién lo engañaba. Ajá. Ella dice recordar que le escupe a la cara. Okay. Y cuando le escupe a la cara, toma las manos de Lindsay y las empieza a apretar. Y dice que ella empieza a gritar del dolor y que él empezó a burlarse de sus gritos. O sea, así como, o sea, riéndose de que ella estaba gritando. Y de repente lo que hace callar sus gritos es que sus manos truenan. Él le rompe las manos de no cómo mames. se las había apretado. La voltea frente al espejo. Empieza a asfixiarla por detrás, Ajá. como esta famosa llave china. Sí, claro. Empieza a asfixiarla por detrás y, y ella empieza ella empieza a, no, sí, a, a asfixiarse, obviamente. Ajá. Ella empieza a asfixiarse y este, y le empieza a decir a ella: Mátame. O sea, ella ya, ya pidiéndole. Que ya, o sea. ¿Ya? Y, y termina con la, ese calvario, Sí, pues. y cuando la pone frente al espejo, él le dice: Mírate morir. No mames. Y se desmaya. Cuando ella Pero le quebró las dos manos. Le, le rompe las manos. Cuando ella despierta, obviamente ya despierta este, en cama de hospital. Okay. Ya despierta. Este, Con yeso en la mano. Ya, así que ya despierta, entre comillas, bien. Eh, y, y en junio del 2015, ese hombre termina en prisión por maltrato. Okay. Es decir, todo sí se procesó, todo estuvo bien chido y todo, entonces este dos años después de haber conocido a Lindsay y en el que ella vive este calvario, a él lo, 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 este, meten, a la lo meten a la cárcel. Pero este evento en su vida provoca que esta mujer regrese al alcoholismo. O sea ella se vuelve ahora alcohólica. Ella se vuelve alcohólica, empieza a tomar. Por la depresión y mientras está en el alcoholismo Lindsay conoce a Robbie Masty. En una fiesta. ¿Mm? En una fiesta conoce a Robbie. Ella, ella incluso dice, hubo, hubo una conexión. En ese justo momento, cuando nos vimos, yo supe que él era algo especial. Hubo una conexión entre él y yo. Te estoy diciendo las palabras de ella. ¿eh? Okay. Hubo una conexión entre él y yo. En cuanto nos vimos, salió chispas. A, pe a pesar de que él acababa de salir de rehabilitación. Era también drogadicto. Hubo una conexión instantánea. Okay. O sea, Robin también era drogadicto. Venía de ser drogadicto y alcohólico. Mm. Entonces okay. acababa, de, acababa de salir de rehabilitación oh, y curiosamente hubo una conexión. Casual. Casual. ¿Qué puede salir mal? Yo ¿Qué? soy alcohólica, vengo de un <laughs> alcohólico que me golpea, soy drogadicta, drogadicta. Ajá. Me encuentro con uno recién sí. salido de rehabilitación en una fiesta. Que es drogadic bueno, en drogadicto. En el cual estoy alcoholizada. Ajá. Que puede salir mal. Total, la conexión fue magnífica. Esto sucede en agosto del 2015. Ella supo desde un principio que había salido de rehabilitación. Ok. Recordemos que la anterior pareja de Lindsay fue encerrado en junio. Ajá. Ella conoce a robbie en agosto. En agosto. O sea... Estamos hablando mm. dos meses después. Ajá. Entonces, desde ahí, el parámetro ya está mal. Int guardado. Intentan hacer como clic y el morro este Le dice, ¿sabes qué, gorda? ¿Qué padre? Pero yo soy un alma libre. Ok. Y incluso Lindsay dice, él disfrutaba subir a trenes y viajar por todo. Ya ves que no sé por qué a los gringos se les da eso. No sé cómo sobreviven los güeyes. <laughs> pero viajan de a mochilazo todo el tiempo. Sí. O sea, no es como nuestra querida Vero Carranza que tuvo que estarle chingando para vivir para mientras, estuvo, mientras estuvo en Sudamérica. Ya los gringos, ya, yo creo que como tienen estos lugares para, para homólogos, en donde pueden llegar y comer, pues sí. yo creo que por eso les viene valiendo madre. Aparte también que les da como un apoyo al gobierno. Entonces, pues ellos ellos andaban. Felices. Él andaba feliz. Y entonces este él dice: Yo viajo, no me quedo por mucho tiempo en un solo lugar. Y ella le dijo: ¿Sabes qué? Me voy contigo. Okay. ¿Sabes qué? La conexión Dijo, está bien chingona. Y ahí volvió a preguntarse qué puede ¿sabes salir qué? mal. Me voy contigo. Muy bien. Ella decide ir con él, y en sus palabras Lindsay dice: Yo lo adoraba, era mi mejor amigo. Incluso ella dice que hay momentos en los que recordaba mucho a su pareja anterior y esperaba ser maltratada. O sea, ella dice en cualquier momento me va a chingar. Y Robin nunca lo hizo. O sea, era como quien dice un niño Robbie, bien. Pues la trataba mal. Muy bien. Pues ellas andaban durante el viaje. Lindsay dice tal cual en sus palabras: Yo de verdad lo amaba. Durante un viaje, ella le dice que es muy feliz. Él le dice: Oye, gordo. <laughs> que soy bien feliz contigo. <laughs> y él le dijo: pues, eh, yo pues yo quisiera ser tan feliz como tú, pero no puedo. <laughs> ¿En serio? Eso ella la destrozó. ¿Después de la cochada? Mientras ella. Le, o sea, ese detalle no lo da. Ay, Lindsay, pues lo debería de dar. Pero mientras ella le decía que era completamente feliz, él le dice, ¿sabes qué ahora? Pues yo no. Pues yo no. Me imagino que el güey tenía depresión o qué. Él empieza a hablar de cómo quería morir. ¡Oh! Repito, todo esto que te estoy contando es la versión contada por Lindsay. Sí, pues ni cómo preguntarle Muy a bien. Robin Gorda. Él hablaba de que quería morir. Él decía. Que Lindsay no era suficiente para que él fuera feliz. Le decía: Lindsay, estoy cansado. Ya no quiero vivir. Quiero morir. A lo que Lindsay ese día le contesta: Hay una manera de que moras. No dolerá. Quedarás inconsciente y no despertarás. Ok. Y él le dice: ¿Harías eso por mí? Lindsay le contesta: Robby, te amo. Haría cualquier cosa por ti. No. No. Cabe no, mencionar. Gorda, pues de ahí los dos están mal. Cabe mencionar que esta parte. Ella dice: estábamos hasta el huevo de borrachos. Están borrachísimos cuando tienen esta plática. Y, y, ¿cómo que, se al día si y que al día siguiente, cuando ella recuerda la, la plática, ella dice, güey, no. Ella misma lo expresa que, que llora y que le dice a él, oye, no lo, no lo dije en serio. Espera, o sea, que ella que ella al llorar como que él, recapacita. Ella al llorar, él le dice a ella, "No, espérate, no llores, no no lo dije en serio, así como de, güey, no, no me quería." Morir. Morir. Pasaron unas horas y ella tenía la esperanza de que le dijera. Sí, la verdad, no, 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 no era cierta, no me quiero morir. Pero él insiste que no era así. Y Roby insistía en que se en sus morir? en sus pensamientos Suicidas, por así decirlo, e incluso ella dice que se sentía muy mal por decepcionarlo y no poderlo matar. Pasaron unos días y estando en el estacionamiento de un Walmart, en el cual ellos habían llegado para buscar más chupe, porque la idea era mantenerse alcoholizados, <laughs> mantener la fiesta gorda. Ajá, y que de repente Lindsay dice que él se quedó así como ido, como viendo para pa el infinito. Y entonces dice que ella le preguntó: ¿Realmente lo quieres? ¿Estás seguro? Él contesta: Sí. Ella dice: Bien. Y Lynn se describe tal cual. Le puse los brazos alrededor del cuello. Él inclinó su cabeza. Cuando comencé, no creía que lo lograría. Supe que debía apretar más y más duro. Lo apreté alrededor del cuello hasta que quedó inconsciente. Se sacudió. Creí que despertaría y me detendría. Pero después dejó de temblar. Mm. Lo ahorcó. Lo ahorcó. Lo ahorcó. Y... En pleno estacionamiento. Ajá. Ellos estaban arriba del del, de su camioneta. Tenían Ajá. como una van. Porque ya ves que todos los hombres también sí. tienen una pinche van en el cual están viajando. <laughs> nosotros, gorda! Que cabe mencionar que era de Lindsay. Ah, ok. Muy bien. Dice que después de eso le puso, le puso el cinturón de seguridad. Ajá. Y tal cual dice: Le puse el cinturón. Y supe que no sabían dónde estaba. Miré a Roby y le dije bebé, ¿a dónde voy? Parecía que dormía. Salí del tráfico y empecé y sal, este me empezó a manejar. Salí del tráfico y empecé a hacer RCP. Luego voltearon, luego golpearon la ventana del coche. Era un policía. No mames, Hasta pinche mala suerte, gorda <laughs> No, no, no. Y luego el policía pregunta qué pasó y ella solamente contestó lo maté. Tráigalo de vuelta. Ahí termina la versión de Lindsay. Ok. Ahora viene lo sabroso. O sea, me imagino que le hicieron este. ¿Cómo se le llama? Ay, se me fue ¿Hay el nombre imágenes, de la autopsia. Hay imágenes del. No, sí lo mató así. Eso sí es real. Ah, eso sí es real. Pero después de eso, en el documental, hay imágenes del primer interrogatorio a Lindsay. El primerito. Cuando okay. llega. Se contradice. Y le empiezan. Empieza a contar una historia en el cual es notorio que algo no andaba bien. Ok. Para empezar, también entrevistan a la mamá de Robbie. ¡Qué fuerte! No mames. Robbie, lo de, la mamá de Robbie, está esta Donnie. Ajá. La entrevistan junto al que era el padrastro de. De Robbie. De Robbie. Que fue el que. ¿Robbie o Robbie? Robbie. Robbie, no. Muy bien. Ella que eras, dice, ¿en qué ella sale dice que Robbie era divertido, que estúpido. <laughs> era divertido <laughs> y extrovertido. Okay. Dice que Robbie se fue a los 18 años de la casa y no sabía cuándo lo verían. Eh, pues jamás, señora. Jamás. Cuando se fue a los 18, hasta después de un año fue cuando supo de él. Y la última vez que lo vieron fue en diciembre del 2014. Y el 17 de septiembre. De, de este mismo 2015. Eh, este Lo asesinaron. A ver, gorda. Te, te acabo de decir. ¿En qué fecha lo asesinaron? En el 2015. ¿En qué mes? Fue en agosto. 17, no. de, septiembre, 17 de septiembre. Del 2015. Ajá. Le avisan a su mamá que estaba muerto. Ajá. Muere. ¿Te y, acuerdas? Y... ¿En qué mes te dije que lo había conocido? Sí, lo conoció en agosto, el 17 de agosto. ¿Del 2015? Del 2015. ¿Cuánto tenían de conocerse? Un mes. ¿Y ella ya decía que se amaban? Locura, con locura con y Con locura pasión. y pasión devoradora. Ella decía ya amarlo. No, pues sí tenía algo raro. Llega, los, llega el interrogatorio. Cuando ella entra a la sala de interrogatorio, eran, entra como destrozada, entra llorando. ¿Cómo y en es, shock? Entra como que, no, pero... no, no. En shock no. Se veía más bien, ¿sabes qué? Como que todavía estaba intoxicada por algo. Okay. Y ella cuenta toda esta historia que yo te conté. Ajá. Toda la historia que yo acabo de contar es lo mismo que ella cuenta. Pero en este interrogatorio cuenta algo que en la primera parte yo no les conté. Okay. La primera parte que yo les conté son todas las palabras de Lindsay contando el asesinato. En esta, cuando, pero cuando se ve en el interrogatorio ella cuenta toda esta parte y después dice algo que es lo que hace que brinque. Te que acuerdas que yo les conté hasta donde decía quedó inconsciente sí. tembló y, y ya, ya no se movió Ajá. en el interrogatorio ya dice después le tapé la nariz y la boca con los con la mano como cuando haces la maldad de apretar nariz y boca al mismo tiempo le empezó a salir espuma de la boca y Ajá. entonces él tomó mi mano y me dijo que siguiera ¿Y cómo iba a hablar si tenía la espuma en la boca? ¿Cómo iba a hablar si ella acababa de decir que había quedado inconsciente? Ajá. Y aparte, según ya le había tapado la nariz y la y boca. Y la boca. Y ella ya dice que se los tapó después de que él había quedado inconsciente. Y aparte le salió espuma de Ahí la boca. Ahí la policía empieza a decir, o sea, que él le haya pedido, mátame. No. La duda de la policía era que él no le había pedido que lo matara. Entonces al decir esto y cuando el detective detecta esta, esta contradicción. contradicción le dice este empieza a sacarle la sopa y literal ella no pensaba eh, lo que su plan era lanzarlo en algún lo, en algún lugar. La policía le pregunta por qué aceptaste matarlo. Y ella contesta: "Quería matar a alguien con las manos. Mi último novio me rompió la mano y me ahogó. Quería hacerlo" pero no alguien como Robbie. Pero él lo quería y vi la oportunidad. Es decir, probablemente Robbie, por su alcoholismo, tenía estos pensamientos depresivos. Claro. Pero ella vio a Alex. O sea, ella quería vengarse. Sí, claro, reflejó Lex, a ex de a Robbie. Porque si ¿sí te acuerdas cómo te dije que la habían asfixiado. Sí, la puse de frente al espejo y le dijo: Mira cómo. Y ve le, cómo y mueres. Y le hizo como una llave. Ajá, una llave. Sí, es correcto. Fue la misma forma en que llama mató a Robbie. Ok. Y es una mujer, o sea, cuando tú la ves en los videos, es una mujer grande. O sea, imagínate, Ruda. es una mujer que viene de haber estado enlistada. No, pues es fuerte, ¿verdad? El Servicio Militar de Estados Unidos. O sea, Unidos. Una pinche cachetada y te voltea la cara. Pues bueno, después de todo... Ya imagino, el Robin era flaquito. ¿va? Después de... Toñadito, y no era feo. Y no, no era feo Robin. No, no. Bueno, después de todo, después del interrogatorio y después del juicio, eh, Lindsay fue declarada culpable y condenada a 60 años de prisión. Berge. ¿Pero qué dijeron? ¿Que tuvo un delirio o, o algo por el no, estilo? Por... Pues simplemente este, ella, tenía, ella ya venía trastornada por todos los años de droga, de alcohol, y finalmente fue una mujer maltratada que no fue tratada de ninguna otra manera, sino que simplemente manejó toda su ira, su ira en el alcoholismo. Y llega un momento en que se encuentra con una persona que era depresiva. Y pues el hambre, se, el, el hambre se junta con la necesidad. dijo, pues vas. Se te junta el lavado con el planchado, como lo quieras llamar. Ay, pobre Roby. Y es cuando se hacen estas mezclas que tú dices, sí, está peligroso. Pero, lo curioso cabrón, de esta historia es que 10 meses después de... A ver, entonces ahorita, ¿cuántos años tiene la Leslie o Lislie o cómo se llama? La Lindsay, pues échale, ah, mira. La Lindsay. Hagamos cuentas. Si en sí, el si en el 2010 si, en, si a los no, 17 en años en el 2015 quedamos que en el 2015 mira en el 2010 en el 2000, años. en el 2013 en el 2005 tenía 17. Ajá en el 2013 tenía 22. Exactamente y ahorita en el 2015 2000, tenía 24 y ahorita 2020 tiene eh, 24 29. 29 29 30 años de tener Lindsay. Y, este, y bueno, lo curioso de esta historia es que después de diez meses de su condena, Ajá. Lindsay le escribe una carta a la mamá y al padrastro de Robbie pidiéndoles disculpas. ¿Y qué crees? que Pues empiezan a cartear y los papás de Lindsay la perdonan. Los papás de Robbie perdonan, la, perdonan a Lindsay. Ajá. Al grado de que a la fecha van a visitarla a la cárcel. Qué miedo. Le hacen videollamadas. La perdonaron y tienen contacto con ella. Y ya le dicen que onda no era y todo el pedo. Pero así es. <laughs> o sea, gracias por haber matado a, durante, a mi hijo, pero. durante este caso, este se descubre que, Ro que o efectivamente Robin Robbie y Lindsay depresión. se conocieron en una fiesta tenían a, y realmente la intención, fíjate, Robbie. Estaba utilizando a Lindsay, que ¿se acuerdan que les dije que de ella era la, eh, ella era la camioneta? Ajá. Porque su intención oficial de Robbie era poder encontrar a Kate, una exnovia del cual ella estaba muy enamorada. Entonces, cuando los policías interrogan a amigos de Robbie, Ajá. que habían conocido a Robbie, a Kate y a Lindsay y a Robbie, describen a Lindsay como alguien intensa y que estaba enamoradísima y problemática, de él. me imagino. Y que dicen, güey, está. O sea, se conocían. Llevaban 26 días de conocerse cuando ella ya decía que estaba enamoradísima. Con conoce a Robbie el 20 de agosto del 2015 y lo mata el 15 de septiembre. Tenían Nosotros exactamente. Estábamos dando el grito gorda. Tenían exactamente. Mientras el otro no podía gritar. 26 días de conocerte. Incluso los amigos de Robbie dicen que Lindsay se, com se molestaba cada vez que Robbie mencionaba a Kate. Que Kate y estaba Kate en el noreste. Bloqueó eso por completo. Kate estaba... No. Les, Leslie... Esta Lindsay bloqueó ese pedo. Ella no, en sus testimonios... Eso jamás menciona nunca a Kate. Nunca menciona a Kate. Ok. Y cuando el, los policías interrogan a los amigos de Robbie, descubren que Kate estaba viviendo en el noreste del país y las verdaderas intenciones de Robbie era utilizar a Lindsay para poder llegar hasta donde estaba... A hasta donde estaba Kate. Pues mira, Gorda, yo solamente agradezco que no haya llegado, porque imagínate. Los si mata, los mata. ¿no? O sea, si así estaba bien trastornada, imagínate el ver que el que disque era el amor de su vida ya nada más lo usó para ir con la otra, ¿no? Sí, entonces, este por Ey. lo tanto, se movió el móvil y ya no, o sea, el móvil del asesinato ya hace que, que sean probablemente celos y no la depresión de, de Robbie. Claro. Cabe mencionar que el padre biológico, recordemos que el que está con su mamá, con, con la mamá padrastro. biológica de Robby y su padrastro, el padre biológico de Robby y sus hermanastros se niegan a dar cualquier testimonio al respecto, porque incluso ellos acusan a, a Don y a, a Dory y a Jen, que son los eh, el padrastro y la mamá, uh -huh. de explotar la muerte de Robby, porque ellos son... Este, pastores de iglesia cristiana, ya ves que... Ah, y, ya. Y ya ves que allá cuando se hacen famosos es así sí. como que tienen un chingo de lana, sí, y, claro, ese rollo. y los apoyan. y Entonces, a ellos los siguen mucho porque para ellos representa que hayan perdonado a la asesina de su hijo. Claro. Para su iglesia representa algo muy cañón. Por lo tanto, el ex esposo y padre biológico de Robbie cree que ocupan a su hijo para explotar esta parte. Entonces, por eso ellos nunca... Se han negado rotundamente a dar cualquier declaración. Eh, declaración. ¿Y tenía hermano, Robbie? Hermanastros, por parte de su papá. Ah, ya. De su papá, Y biológico. También, pues igual ellos, ¿no? Igual ellos están del mismo lado de su papá. Dicen que, que ellos no dan ningún tipo de testimonio. Y para cerrar este caso, te voy a contar que por las leyes del estado de Montana, que es donde está encarcelada Lindsay, se, pueden otorga, se puede otorgar libertad condicional después de cumplir un cuarto de su condena. Y tomando en cuenta que el Lindsay tiene el perdón de la familia del afectado, va. ella podría salir libre en este, bajo libertad condicional en el año 2030. Uy, no, pues ya va a tener 40, gorda. Déjate los 40. Eh, alguien emocionalmente no estable va a salir. Saldría de prisión porque pues no, no debería. Porque pues realmente, de, de, de hecho, deberían decir, ok, sales de prisión directa al psiquiatra, gorda. No se sabe si le han estado dando un apoyo meramente psicológico, psiquiátrico en la tarde, en la, en la cárcel, perdón. Yo dije. Y ah, realmente su problema es muy de su mentecita. Pues quién sabe. Porque boy. de hecho, es, es muy curioso, pero en el video de su interrogatorio, o sea, tú ves cómo ella realmente está perdida. O sea, Ahí porque da, hay por una completo. parte en la que incluso se ríe. O sea, se, o sea, en la que se ríe es así como de. Pues es que y él me pidió que y lo empezó a ahogar, y me pidió que pusiera que y que que no que, que lo siguiera sí, matando así, o sea, sí, sí rara pues. te das cuenta que anda en viaje o anda peda o algo no anda anda bien tocada algo no anda se bien se le ha roto el psico gorda. y hay una parte el psique ay, <laughs> es otro más el que psico vos. es otra cosa de que ay, se ay, le rompió lo... se le rompió porque ay, acuérdate ay, que ay, tuvo ay, un ay, hijo ay, a los 17, ay ni le puse qué andas pensando <laughs> tuvo De que se le rompió, se le rompió porque tuvo un hijo a los 17. <laughs> Pero, gorda, es que es a lo que voy. Y luego los pas, qué pe. ¿Los lo qué? Los pas. O ah. sea, los papás, qué pi? Muy bien. Pues bueno. Ese fue el caso de Lindsay. Ay, y... Lindsay lo Ah, es incluso como Lohan. Hay, hay una parte en donde le ponen el, los videos del interrogatorio. Ajá. Y que ve la contradicción. Y que ella ya, en su. en, en Como está ahora. Ajá. desintoxicada y todo, ve ese video y se queda muda. O sea, es así como de... Uf. Así como... Incluso, dije, dice, ¿no? incluso dice como que no recordar bien. Así como, esta... Bueno. Bueno. <risa> Cualquiera <risa> se puede confundir. No Pero man. bueno. Te voy a contar el siguiente caso. El siguiente caso de... Ay, gorda. Este sí te va a dar mucho coraje. Porque gorda? El siguiente caso es el caso de David Barrett. David. ¿David qué? David Barrett. Ajá. A, que es un recluso del ya muy conocido y tristemente llamado Corredor de la Muerte. Okay. Es decir, por el delito que cometió David Barrett, fue condenado a muerte. David eh, dice en sus propias palabras: Acepté ser adoptado. Tenía mi habitación, campamentos tenía diversión pero hubo consecuencias Ajá. graves consecuencias muy graves consecuencias quería que el mundo supiera y sintiera mi dolor yo quería morir amos a la chingada no mames david barrett fue un niño bien triste <laughs> o sea él, él sí desde niño sufrió david barrett sufrió una infancia muy jodida permítame te lo digo, David Barrett fue eh, ba un barredor, no, tronca, <laughs> condenado por dos asesinatos en primer grado. Nació en San Luis, Missouri. Él dice tener muy pocos recuerdos de sus de sus hogares. Él Ajá. mismo dice que su mamá no lo quería. Lo cuidaba un amigo de su mamá. Ese amigo de su mamá abusaba constantemente. De él lo golpeaba y podía pasar días sin comer. Él recuerda haber tenido una infancia muy solitaria. De esto te estoy hablando que él era un niño chiquito, menos de seis años. Ajá. Durante al, cuando él tenía entre cuatro o cinco años, lo rescata servicios sociales. Okay. En Estados Unidos ya ves que también andan muy cañón con eso. Se lo llevan este, servicios, los servicios familiares, los servicios sociales. Y en un momento en el que va a buscarlo, o, se, o, o servicios sociales, busca al amigo de su mamá como para tratar de rescatar información, lo llevan a ver a David y aprovecha un descuido este amigo para volvérselo a robar, se lo roba, lo mete a la cajuela de su coche y ahí lo tiene viviendo por semanas, adentro de la cajuela del carro, no donde mamá. obviamente no le daba de comer, lo o sea, tenía ahí abandonado, ahí estaba. Hasta que nuevamente... Servicios familiares lo encuentran, arrestan a este hombre y empiezan a buscarle un hogar. Ya ves que ya se da mucho lo de los hogares de acogida para uh -huh. los niños. Y a los seis años, Robbie, Robbie, y a los seis años David, <laughs> David encuentra, a, entra a vivir con una familia de apellido Rims. Él estaba feliz porque al fin pertenece a una familia. Esta familia era, era querida. Era, era querido y tenían dos hijos biológicos, pero él estaba como en hogar de acogida, no estaba adoptado. Él estaba como en hogar de acogida. De en, hecho, en esa familia. Él, en esa familia, él menciona que Rita, quien era la, la mamá de acogida, se este, es que, es que, oyó horrible, que... pero sí. <laughs> Incluso dice que él le decía mamá, que la Rita le decía mamá. Tenía seis años. Pobrecito. Es que Tenía seis años. Es como seis el caso años, de mi novio Christian Grey, Y de río. repente, un día resulta que a Rita le dan una beca en el extranjero y la familia se va ir completa y obviamente no se pueden llevar. A David. Sí, David en ese momento él dijo, güey, no mames, bueno, no lo dijo hasta ti porque era un bebé, pero era un niño de, de siete, ocho años. O sea, y no lo podían adoptar. Más bien, acuérdate que muchas veces estos lugares son hogares de acogida, pero no siempre adoptan. Oh. O sea, nada más es como de, como bueno, de lo apoyo, cuidamos de apoyo mientras... mientras alguien lo adopta. La familia se tuvo que ir, él regresa con, con servicios familiares servicio social. Y, y él empieza a pensar que. Lo están dejando porque él hizo algo mal. O sea, que él el problema dice, es yo Él yo hice algo mal y por eso se están deshaciendo de mí. A los ocho años llega de, eh, igual a otra casa con un hombre llamado John Bennett. Era un maestro de computación en la secundaria. Era soltero y él dice: Él me quería, era muy cariñoso conmigo. Y hay algo muy clave que este eh, David dice: Me gustó que John no me tocó. Venía un niño de ser muy abusado de ser golpeado y John lo trataba bien. Ok. Él, digo, la familia de Rita también lo, lo trataba bien. Lo trataba bien. La familia de Rita. Ah, de Rita. Entonces... Pero ¿cómo dices que se apellaba? Rims. Rims. Por ahí, por Entonces, ahí este dice, él era cariñoso conmigo, me gustó que no me tocó. Y dice que un día lo invita a comer una hamburguesa y John le, y John le pregunta, ¿quieres que te adopte? David le cambió la vida, fue feliz y dice... Sí, al fin iba a ser adoptado. Se realiza la adopción y meses después de la adopción, John muere. John empieza a maltratarlo. Ah. Lo empieza a maltratar. No mames. Lo golpeaba y después de que lo golpeaba e incluso lo, que, lo quemaba, lo consolaba sentándolo en sus piernas, abrazándolo y tocando sus genitales. El mismo John de ocho años dice, no se sentía bien. Cada dos noches o dos veces por semana me tocaba los genitales y me metía la lengua a la oreja. Yo me desmayaba. No quería sentir. Es decir, era tal grado de traumatismo que decía, mejor me desmayo y haz lo que quieras. Ese, exactamente. Se bloqueaba. No mames. Este dato es muy importante para lo que después... John, este David comete. Claro. Porque él se bloqueaba. En esos momentos traumáticos él se bloqueaba. Incluso él dice recordar hasta donde empezaba a tocar sus genitales y después ¡Pum, él se desmayaba. Bye. Y en el que obviamente pues John abusaba. De él. Sexualmente. De él. Pero... Eh. Ay. ¿Por pues, qué no te... le hacen pruebas al pinche John antes de darle en adopción a un niño? Es que fíjate. ¿O es como así de, ah, no, sí, no, es que fíjate bye, cómo, cómo, David describe que mientras fue todo este proceso, John fue un amor. Entonces, obviamente, si entrevistan al niño, John era una persona respetable, era un maestro de secundaria, tenía este una casa bien establecida, vivía en un buen barrio, que era muy diferente a los barrios donde él había vivido, dejando fuera los meses que estuvo con los RIMs. Pues sí. Entonces. Recordemos que todo esto previo a John mostraba ser un hombre bien. bien. Bueno, pero a lo que voy, una vez que ya le dan el niño, ¿por qué no son se para supone, hacer como...? Se supone que deberían estar haciendo estar como visitas claro. periódicas. Pero recordemos que también ya en estos momentos a veces los niños son este, muy amenazados y maltratados psicológicamente. Empiezan a tener mucho miedo. Sí, pero yo siento... Que alguien como de Servicio Social se puede dar cuenta de cómo estaba anteriormente David ah, ¿cómo a cómo estaba. Claro. Pues bueno, ahí no paró el cuento, gorda. Porque después de que David cumple nueve años, John adopta otros dos chiquillos. Y le hacía lo mismo. El menor de ellos se llamaba Eric. Eric y David, David quería mucho a Eric. Eric era más chiquito. Entonces, llega un momento en el que. John le empieza a hacer lo mismo a Eric. Pobre. Y David empieza a sentirse muy mal porque dice no poderlo defender. No, es que ahí ya van dos asesinos potenciales. <laughs> sí, exactamente. En la misma calle donde vivía John, vivían sus papás. Es decir, los abuelos de... adoptivos de John. Él mismo, este, o eh, sea, ¿cómo? De los abuelos adoptivos de David, perdón. perdón. Ay, los sí, papás John. de John vivían a unas casas dos tres casas de donde vivía John entonces este David describe ir los domingos a, a comer con ellos Leona y Clifford eran los nombres de sus abuelos adoptivos para apellido gorda ándale <laughs> se repite la historia gorda Leona dice que era muy cariñosa con él que lo abrazaba mucho que lo quería mucho que era muy amorosa Clifford no era malo sin embargo era un poco más, más seco. Incluso dicen que te, dice que tenía la maña de sapearlos, y dice que no lo hacía fuerte, pero crifford y John tenían un anillo igual. Entonces David dice que cada vez que crifford le daba su respectivo zape, sentía el anillo y le recordaba a su pa padrastro. A su padrastro. O a su papá adoptivo. Ajá. Dato importante también. Okay. Pero a pesar de todo dicen que era, que era bueno vivió con, viv, que eran que eran buenos sus, los sus abuelos. abuelos adoptivos sí nunca nunca los maltrataron nunca los nunca abusaron de ellos nada el único jefe era John David vivió con John hasta los 18 años tuvieron una discusión se fue y empezó a vivir con amigos cabe mencionar aquí que nunca dejó de ir a ver a sus abuelos ¿eh? o sea, okay. sí, sí visitaba periódicamente a, a sus abuelos porque siempre sintió esa necesidad de contarles lo que John hacía David quería contarles a Leona y a Criford lo que yo nacía, pero siempre pensó que, que los iba a lastimar. que los iba a, a lastimar. Después, fíjate que yo, este David empieza a tratar como de hacer una vida normal, incluso conoce a una chica, Ajá. se enamora, ándale, tienen un hijo, tiene un hijo, este David es padre de, de un de un pequeñín. Y, y este y su esposa cecil un día recibe una llamada por, de un, por parte de un café y le dicen Ajá. oye el padre de tu hijo ha estado aquí más de 24 horas fumando y bebiendo y ella lo va a ver y dice que la, la, es decir la que se convirtió en su esposa fue a verlo cuando le avisan que tenía metido en un café 24 horas fumando y tomando lo, lo fue a ver y ella dice que lo único que recuerda es una mirada muy malvada de David diciéndole: Vete, no te quiero ver. Claro, corrió. Mi ella, se, ella se fue y horas más tarde, ese día, la llaman para avisar que David Bennett había asesinado a sus abuelos adoptivos. No mames. Sí, señoras y señores, no ¿Y mató por... a John. ¿Y... Ajá, mató ¿por qué? a los abuelos adoptivos. El 4 de febrero de 1996, David entró a la casa de sus abuelos adoptivos. Esperó a que regresaran de la iglesia. Okay. Dime. Nada más, eh, 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 él da como este brinco después de que nace su hijo. Te cuento rapidísimo esa parte. Él se enamora, nace su hijo, intentan estar juntos, pero no funciona. Okay. Y se separan. Okay. O sea, él seguía teniendo a su hijo, pero ya no vivía con Junto. la que había sido su, su, pareja. su pareja. Por eso, cuando a ella le avisan, le dicen: el padre de tu hijo. Ella ya no estaba ah, okay. con él en el momento en ya, el ya. que él comete este asesinato. David entró a la casa de sus abuelos, esperó a que regresaran de la iglesia. Él recuerda haber dormido y despertó. Cuando despierta, empiezan a discutir. Él dice: solo recordar que estaba que estaba hablando con ellos y empezaron a hablar de John. Y después de que empiezan a hablar de John, este David no recuerda exactamente, tal cual él dice, yo no recuerdo qué fue lo que dijo Creeford sobre John. Y en ese momento, ¿qué crees que le pasó? Cambió. Se le desconectó. Entré en... Sí, entró en psicosis. ¿Te acuerdas lo que le pasaba cuando lo abusaban cuando de él, que se bloqueaba? Ajá. Pues aquí él no recuerda absolutamente nada. Lo único que recuerda es ya nada más abrir los ojos, ver a Crifford de un lado cubierto en sangre, ver a Leona de otro lado apuñalados. Nomás. Él dice no haber tenido ni una gota de sangre. ¿Eh? Él. Okay. Pero que todo estaba cubierto de sangre. Y es en ese momento en donde se asusta y se da cuenta que había matado apuñaladas a sus. Abuelos adoptivos. No mami. Dentro de las primeras 24 horas, David confiesa a la policía sus asesinatos. Y cuando él ve el informe de la autopsia a los cuerpos, se da cuenta que tenían costillas rotas, mandíbulas desviadas, docenas de puñaladas con varios cuchillos. Porque, ¿qué crees? Le entra en tal psicosis Ajá. que los apuñalaba tan fuerte que le rompió la que el cuchillo ¡Oh! o los cuchillos se atoraban en los huesos y les sacaba el mango sí lo, lo entonces venga. cuando se quedaba sin mango iba y agarraba otro cuchillo en total usó de cinco a seis cuchillos para asesinarlos Cada exactamente o sea obviamente ya estaban muertos sí claro o sea, y pero los con... seguía apuñalando pero de hecho el informe forense Dice que sí sufrieron mucho. O sea, realmente no les dio puñaladas, así que tú dijeras, bueno, Ajá. le dio una que lo desangró Ajá. y lo mató en friega. La muerte de los dos abuelos adoptivos fue lenta, fue dolorosa y fue un calvario. No mames. Porque los golpes, Imagínate el grado de psicosis que tenía. Y todo lo que tenía guardado. Y todo, todo lo, lo que tenía guardado de todos esos años claro. y terminó desfogándolos en ellos. No manches. A él lo bota cuando empiezan a hablar de John. Ajá. Realmente él no recuerda clara la conversación. Entonces, lo, los que lo platicaron con él y deducen que, ey, que los abuelos probablemente trataron de defender a John y eso desquicia por completo a David y los mata. En marzo de 1997. Y no me, por favor, dime que también el pinche y John lo metieron a la cárcel. Mm. En marzo de 1997 fue a juicio por dos cargas de asesinato en primer grado. El vocero del jurado revisó el caso y dice que se utilizaron cinco cuchillos y fueron y se dieron más de 20 puñaladas. Por cuerpo. En total. Ah, ok. Fueron más de 20 puñaladas. La muerte fue lenta, dolorosa y brutal. Y por unanimidad. Decide si ¿eh? sentenciarlo a muerte. O, Le dan la o, sentencia de muerte. O sea, el jurado David... decide dar sentencia de muerte a David Bennett por el asesinato de Leona y Crifford. ¿Y, ¿Y el pinche John? El 21 de marzo de 1997 fue decidido y se condenó a muerte. David sigue teniendo contacto curiosamente con Rita. Esta primer Ajá. mamá que tuvo le sigue mandando Ajá. cartas, le sigue mandando dibujos y Rita dice que él nunca fue violento. Incluso en cuanto se entera de, de, que, de que esto había sucedido, porque se lo informan, ella empieza a seguir el juicio y empieza a hablar con, con, con los David. abogados ah, con de los David Ajá. para usar todo su pasado de golpizas y de abusos como parte de la defensa. Cosa curiosa, los abogados de David jamás lo, jamás lo usaron en el momento de los juicios. ¿Por qué? El mejor amigo de David, que fue, era un, era un chico con, con el que con el que este, siempre Convivía siempre convivía. Su amigo dice que tenían 15 años, su amigo se llamaba Jason, que tenían 15 años cuando encuentran en un cajón de John una foto donde se veía a un chico adolescente, o sea, se veía que era un jovencito, incluso el, el, incluso Jason dice, "Esa foto que encontramos en el cajón de John. Este era la foto de un joven que todavía no tenía ni vello público. Por lo tanto era sí, un adolescente entre no, 13 y 14 años." Claro, que apenas le va creciendo. Y el, se veía el césped. que el pe <ríe> 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 <laughs> hay que reír, apenas, no hay mucha atención aquí. Apenas no iba saliendo el peluche en el estuche. Y dice que se alcanzaba a ver el brazo velludo de John sosteniendo el pene del adolescente. Y sabían que era el babano de John, porque ¿qué te dije? Que John compartía con su papá un anillo. Era el anillo de John. ¿Y qué Ellos con esa foto? Ellos la llevan a la policía y la policía los ignoró. La policía no hizo nada. ¿Ven? ¿Y luego por qué se queja? Hay un testimonio más de una chica que era alumna de, de John, John y que al principio dice, John era bueno, John era mi maestro favorito, Pero, yo tuve un problema en mi casa, John me ofreció vivir en su casa y John me tocaba. ¿también Pero yo la estaba enamorada de John y creía que eso estaba bien. O sea, le valía verga. Fue hombre, fue a mujer, ¿Crea, Esta chavita en lo especial crea algo parecido a lo que es el síndrome de Estocolmo. Ajá. Ella estaba enamorada, por lo tanto, aunque ella fuera una niña y él un adulto, dijo, pues, pues está bien. bien porque lo amo. Ajá. Está bien porque lo amo. Pero al final de cuentas se dio de que no era así. Al final de cuentas, obviamente, al pasar el tiempo, reacciona y reacciona. dice, güey, no, se estaba aprovechando hijo de la chingada. Exactamente. Entonces, pues bueno, pasa todo esto, pero ¿qué crees? Los eh, empieza a pasar el tiempo. Y en 2013 un nuevo abogado apela a la pena de muerte y argumentaron que los asesinatos no fueron premeditados. Por lo tanto, eh, en este para este momento David ya tenía 22 años en la cárcel. No manches. O sea, lo metieron cuando él tenía qué. ¿Cuántos años? Pues en el noventa y tantos todavía tenía que unos 30 años. Yo creo más o menos porque no mencionan su edad. Ah, bueno. Entonces esta es como un y cálculo aproximado. Entonces en 2013 eh, apelan porque seis años después del juicio los abogados federales deciden revisar la condena de muerte. Y ahí es cuando y ahí es cuando ven que durante todo el juicio se descartó por completo el abuso infantil. O sea que nunca decir, lo hicieron a prueba y nunca dicen, lo hicieron valido, nada. Todo, o sea, todo el, todo el pasado que él tenía de abusos en el juicio jamás se puso Entonces, en tela de juicio. En tela de juicio. Que finalmente no era algo que lo hiciera no culpable, pero ah, sí era pero algo que era... influía en su claro. sentencia. En su sentencia de, de muerte. Entonces, al apelar y al ver que eran señales de abuso, en el 2013 se apela la, pela de, la pena de muerte, argumentan que los asesinatos no fueron premeditados y argumentan que este, toda esta parte de la vida de, de John. Ajá. ¿Y qué crees? ¿Qué? En marzo del 2019... Ajá. La sentencia se conmutó de pena de muerte a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Es nice. decir, David sí va a morir, pero va a morir en la cárcel y va a morir por de lo que tenga que morir, de viejo o de lo que le suceda, pero no lo van a matar. No manches, qué horror. Y yo sigo y el pinche John, murió. John murió de causas naturales. Y cabe mencionar que nunca se presentaron Carlos. cargos contra él. Es que imagínate, si era maestro, ¿a cuántos más niños no les hizo eso? ¿Cuántos? Ahora sí que. O sea, imagínate cuántos, cuántos asesinos han creado. Y John, John dice, John este David, perdón, dice, yo merezco estar aquí. Y la situación que afronto es estar aquí. Pues sí. Y pues después de una primera entrevista para este documental, tres meses después David acepta responder, eh, responder más y simplemente él, él dice que recuerda que cuando él va a ver a estos abuelos adoptivos, dice que muy probablemente al tratar de decirles lo que John hacía, no usó las palabras correctas, pero que él trataba de decir lo que pasó y que a la fecha no deja de pensar en ellos porque él sabe que mató a dos personas inocentes y dos personas buenas y de John lo único que puede decir es no lo odio lo perdono pero que se refunde en el infierno sí o sea, no, no sí por no dice no dice no lo odio lo perdono no voy a poder superar lo que hice pero ahora lo que intento es un es ser un buen padre y el siguiente paso es que van a tratar de apelar para tratar de conseguir una libertad condicional para David y él dice creo que saldré y podré ser un hombre productivo para la sociedad los invito a que vean este caso en específico porque, Yo sí lo voy a ver, gorda. porque cuando ves su cara o sea si sí se ve de das tristeza cuenta y que si sí le pega el que haber no es hecho. malo sí, claro. que algo pasó en su vida que el... Que lo, lo hizo, llevó a esas circunstancias. que lo hizo hacer esas circunstancias. No manches. Ahí están las dos historias que te traje el día de hoy. ¡Qué, qué fue irte, gorda! ¡Pobrecito! ¡Y pinche John. ¡Que se podra! Ahí es cómo te la ves desde ahí. Pues muy interesante, Gorda. La verdad. O sea, ¿cómo, cómo la infancia te marca lo que va a ser tu mañana. Exactamente. Y también recordemos que, por ejemplo, en este caso, a. En el caso de David, a mí me impresionó mucho porque lo marca y desgraciadamente toma un camino erróneo y también es un llamado de güey, ¿Dónde están? O sea, ahora entiendo por qué después, porque recordemos que esto fue como en los noventas cuando Ajá. sucede todo esto. Ahora entiendes por qué ahora las pinches leyes en Estados Unidos están tan cañonzísimas claro. sí, 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 y qué bueno. Y, y por qué está y y cómo a veces se señala y se juzga sin querer dar en adopción a alguien a una familia que a lo mejor porque no tiene los suficientes recursos económicos que el gobierno considera que debe de tener así es. no le dan un hijo y si sí se lo dan a alguien que aparenta ser bueno y que aparenta ser una buena ah, y persona y no lo es y no lo es así es y que vive y que vive solo sí sí deberían de checar más esos puntos pues ahí bueno. está estas son las dos historias que traigo para el día de hoy espero que te hayan gustado sí gorda muchas gracias y espero que ustedes también lo disfruten lo disfruten. Recuerden eh, este, que este podcast está patrocinado por Plasmando Estudio Fotográfico. Los invito a que revisen sus eh, redes sociales, así búsquenlos como Plasmando, tanto en Twitter, en Facebook y en Instagram. Muchísimas gracias por haberme acompañado un jueves más. Yo los busco el próximo jueves y les pregunto: chateamo.